Yaman comenzó a rastrear el pasado, llevándose a Seher con él. Hicieron un corto viaje al pasado para que él pudiera sentir nuevamente los sueños que tenían con él y la vida que querían construir en el futuro. No importa lo que hiciera Seher, no podía recordar el pasado. Sin embargo, también tomó una decisión que haría felices a todos, especialmente a Yaman. Esta decisión de Seher cambiará todo. ¿Qué nos espera en el próximo episodio? Seher tampoco se rinde. Aunque Yaman hizo un gran esfuerzo para recordarle a Seher el pasado de la serie, esto no sucedió. Sin embargo, hubo un acontecimiento que nos hizo felices a todos. Seher hará todo lo posible para recordar el pasado. Al igual que Yaman, esta decisión de Seher hizo brillar los ojos de Yaman y dio una nueva esperanza al dúo. Seher parece fascinada por lo mucho que la ama Yaman y por cómo sueñan tantos sueños hermosos juntos. Además, se puede ver en sus ojos que le gusta Yaman, que el pasado está olvidado. En lo profundo del corazón de Seher, los sentimientos por Yaman continúan. En nuestro resumen anterior dijimos que aunque la pareja se olvida de todo, todavía no pueden olvidarse de amarse. La decisión de Seher de volver a amar a Yaman y sus esfuerzos por él son la mayor prueba de ello. Hay esperanza para Yasemin. Si bien hay un buen desarrollo en el amor de Seher y Yaman, la misma situación existe en el otro lado. Ali se dio cuenta de que había una conspiración contra Yasemin. Ali, que le explica esta situación a Dujgu, tiene un solo propósito: limpiar el nombre de Yasemin y llevar ante la justicia a la persona que le hizo esto. El pensamiento de Ali también afectará a Dujgu. Los dos actuarán juntos con un único propósito. Esta es una gran oportunidad para que la pareja se acerque. Por supuesto, para Volkan lo contrario es un gran peligro. Sabiendo la experiencia de Ali como oficial de policía, Volkan hará todo lo posible para impedirlo. Pero no importa lo que haga Volkan, no podrá escapar de la justicia. Yaman demostró una y otra vez que su heroísmo no tiene límites al salvar a la mujer que amaba de los carteristas. Yaman resultó levemente herido durante este heroísmo. Si bien Seher estaba muy preocupada al ver la situación de Yaman, el abrazo y la cercanía de los dos nos calentaron un poco el corazón. Entonces, ¿qué pasará en el próximo episodio? La solución de Yaman. Aunque el mal que les pasó a Yaman y Seher los acercó a los dos, las cosas no se resuelven. La pérdida de memoria de Seher aún continúa. Yaman está dispuesto a hacer todo lo posible para solucionar esta situación. Sin embargo, las palabras del médico de que esta situación puede ser permanente afectarán muy negativamente a Seher. Mientras Yaman estaba cavilando, sus experiencias recientes le mostraron el camino hacia una solución. Sí, Seher no tiene memoria y es posible que nunca regrese. Pero sus sentimientos y su amor todavía están dentro de él. Yaman puede hacer que ella se enamore de él nuevamente. Puede enseñarle a Seher a amar de nuevo. Toda esta situación es la única esperanza para el dúo. Yaman hará todo lo posible para mantener esta esperanza. Romance, heroísmo y muchas cosas más. De hecho, Seher volverá a enamorarse de Yaman. De esta manera, la pareja verá que aunque algún día olviden todo, nunca olvidarán amarse. Ali salvará a Yasemin. Por otro lado, el caso de Yasemin concluyó. Yasemin fue sentenciada a 15 años de prisión. Si bien esta decisión sorprendió a todos, Volkan fue el más feliz. Su plan salió bien y se salió con la suya. Sin embargo, Ali se dará cuenta de que hay algo extraño. Seguirá a la persona señalada por Ali, Volkan y Yasemin. A medida que Ali avanza paso a paso hacia la verdad, Volkan querrá acabar con él con su nuevo movimiento. Mientras la pérdida de memoria de Seher continúa, Yaman hace todo lo posible para poner fin a esta situación. Álbumes antiguos, fotos, recuerdos con Seher. Yaman le revela a Seher todo lo que le recuerda el pasado. Sin embargo, la memoria de Seher no tiene intención de volver. Entonces, ¿qué nos espera en el próximo episodio? Héroe Yaman. No importa cuánto intentó Yaman recuperar la memoria de Seher, no pudo lograrlo. Después de toda esta presión, Seher decide encontrar su pasado por su cuenta y abandona la mansión. Por supuesto, esta separación le trae cosas malas. Como de costumbre, Yaman llega justo a tiempo y la salva. Aunque Seher ve a Yaman como un extraño, es bastante impresionante que Yaman arriesgue su vida por ella. Mientras Seher estaba siendo acorralado por un carterista, Yaman apareció de inmediato, puso el matón que empuñaba un cuchillo en su lugar y se convirtió oficialmente en el héroe de Seher. Seher se volverá a enamorar. Esta situación afectará muchísimo a Seher. Además, lo que hará Yaman no se quedará solo ahí. En cada momento y en cada oportunidad, Yaman le mostrará a Seher lo buen corazón que es.
A medida que pasa cada día, Seher comenzará a simpatizar más con Yaman y a sentir algo por él. La prueba de lo enamorada y compatible que es nuestra pareja se esconde aquí. Por otro lado, las cosas están mejorando entre Ali y Duigu. Ali trabajará por la inocencia de Yasemin. Este es un avance muy importante para Duigu. Además, Duigu puede contarle todos sus sentimientos a Ali en ese momento. Pero el demonio del volcán no se detendrá para destruir al dúo. Los emocionantes episodios de la serie Emanet continúan a un ritmo acelerado. Como mencionamos en nuestros resúmenes anteriores, fue un muy buen desarrollo para Seher recordar a Yusuf. Yusuf intenta ayudar a Seher a superar sus miedos recordándole los buenos viejos tiempos. De hecho, la sonrisa en el rostro de Seher es prueba de lo bien que funciona. Sin embargo, ¿un gran peligro le espera a Seher? ¿Qué es este peligro? Ahora en nuestro resumen, Dolores del pasado, con la dulzura de Yusuf y el sacrificio de sí mismo de Yaman, Seher comenzó a recobrar un poco el sentido. Estos temas son muy importantes para Seher, que ha perdido la memoria. Si piensas en ti misma, finge que estás casada con un hombre que nunca has conocido. Esta es una situación bastante aterradora. Seher es exactamente esta psicología. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, Seher ve lo bueno y compasivo que es Yaman. Incluso siente cuánto lo ama este hombre. Sin embargo, en todo este tiempo que Seher olvidó, no siempre sucedieron cosas buenas. Si recordamos brevemente el pasado, podemos decir que el evento más grande es el tiroteo de Yaman por parte de Seher. Las cosas más aterradoras para Seher son que Yaman la encarceló y la maltrató. Especialmente las jugadas de Kanan hicieron que el dúo fuera bastante hostil. El regreso de estos malos recuerdos en la memoria de Seher también contiene un gran peligro. ¿Qué hará Yaman? El recuerdo de Seher de estos traumas puede hacer que entre en pánico y escape de la mansión. Yaman puede perder a Yusuf y Seher una vez más. Aunque no queremos que sucedan estas situaciones, los próximos episodios pueden ser bastante tensos. Por otro lado, Volcan comenzó a agitar las cosas. Volcan, quien le dio información a la madre de Duigu sobre Yasemin, confundió aún más a la mujer enferma. Esta situación es muy mala para la emoción. Es posible que tenga que lidiar con su madre mientras lucha por salvar a su hermana Yasemin. En tal caso, toda la carga recaerá sobre los hombros de Ali. De hecho, el único poder que puede eliminar el flagelo de Volcan está en Ali, y Ali hará todo lo posible por ello. Los emocionantes episodios de la serie Emanet continúan a toda velocidad. Mientras Seher pierde la memoria, Yaman se encuentra en una gran unidad. Que Yaman esté listo para luchar a toda costa. Cualquiera que fuera el Yusuf de Seher le dio a Yaman algún juicio moral. Entonces, ¿cuándo volverá la memoria de Seher? ¿Seher inicia los eventos? Tener a Seher en la serie de Emanet será una gran contribución. No es así si la caída de Yaman se ralentizara.